Muchas de las conquistas que se lograron a través de la historia de nuestro país y de América han sido llevadas adelante por grandes mujeres que lamentablemente han quedado en el olvido de la historia. Y bueno, pero todavía estamos a tiempo de recuperar para la memoria muchas de ellas, ¿no? Y en eso estamos. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está Fabián y la audiencia? Bueno, acá charlando esto de lo que vos decías, el tema de el papel de la mujer. Y yo creo que lo interesante de esto de la historia de las mujeres, como lo habíamos hablado en la vez anterior, es que el papel de la mujer, ese papel protagónico, en general muchas veces la historia las presenta y le da, las adjetiva y entonces le pone esa manera varonil de funcionar de esa mujer. Y en realidad las mujeres, cuando tenemos estos, tenemos, bueno, yo ya me pongo, Tienen. tienen estas actitudes de enorme valentía, de arrojo. En realidad no están imitando ninguna cualidad del hombre, sino que está en su propio ser el hecho de defender en este caso, en este caso, que son a través de las convicciones, porque en realidad lo que uno ve en cada uno de estos episodios es que las mujeres están trabajando, luchando por una causa a la cual consideran que es una causa que vale la pena luchar y llevar adelante. En el jueves pasado, bueno, usted telefónicamente que estábamos charlando, hablaba acerca de las primeras mujeres que llegaron a América y Exactamente. cuáles eran los objetivos que tenía y cuál había sido todo su terrible itinerario hasta llegar a Asunción, Sus ¿no? trayectorias, exactamente. Y qué importante que fue eso para después, ¿no? Porque después muchos de sus descendientes fueron importantes personajes de la historia. Sí, troncos de familia con una marcada defensa de lo criollo en realidad, Claro. ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, hoy Fabián, vamos a ver, y fíjate, aquellos que les gustan las efemérides, estamos justo, porque hoy vamos a hablar acerca de lo que fueron los hechos a partir de las invasiones de los ingleses. Y tanto el momento de la primera invasión como después de la defensa, se hace en el mes de junio. Así que estamos justo Justo estamos, ¿eh? en estos momentos. Tenemos que imaginar entonces que los ingleses están avanzando la primera vez a partir del 26 de junio, avanzan en la zona Justo, de hace 2 días. Quilmes, exactamente. Ahí están desembarcando frente a una ciudad de Buenos Aires azorados ante este enemigo. Tenemos que pensar que Inglaterra era la gran La potencia gran en ese potencia, momento. sí. Y 1.200 hombres más o menos. En la 1.600 hombres, 1.600 en la primera 1.600 invasión. hombres, exactamente. Y uno siempre tiene que poner estos hechos dentro del contexto. A ver, ¿por qué surge esta invasión? O sea, queda lejos Inglaterra, ¿qué se les ocurrió? Bien, el tema es que Napoleón está avanzando sobre los distintos pueblos europeos y realmente sus campañas, caracterizadas por esa forma fulminante de esas estrategias de guerra brillante que tuvo Napoleón en ese avance así muy rápido, va avanzando sobre los distintos pueblos de Europa alrededor de Francia. Y entonces, el objetivo de Napoleón es también invadir Inglaterra, porque Inglaterra era la gran potencia. Claro. Entonces, acá hay un enfrentamiento muy fuerte porque tenemos que pensar que Inglaterra está en pleno proceso de la, ya en Revolución 1800, de industrial. la segunda etapa de Sí, la ya la Revolución segunda Industrial, parte. Había arrancado por había, 1750 sí, aproximadamente. exactamente. Y entonces ellos tenían una enorme producción, por lo cual necesitaban grandes cantidades de materia prima y mercados donde
poder ubicar, vender esa mercadería. Esa gran cantidad de mercadería que Exactamente. Tenía. Uh-huh. O sea, con su mercado interno no era suficiente. Y con la materia prima que ellos tenían, tampoco. Entonces, esta mirada sobre los distintos mercados era fundamental para el sostenimiento y la expansión de su economía. Para 1806, cuando Napoleón conquista todo el imperio austrohúngaro, inmediatamente lo que hace es prohibir a los puertos europeos. Primero tengo que decir que el intento de Napoleón de invadir Inglaterra a través de su alianza entre Francia y España, uh-huh, fue imposible. Ahí está la pérdida de la famosa batalla de Trafalgar, donde muere Nelson. 1805. Frente a esto, entonces, Napoleón, ¿qué le queda? O sea, se da cuenta que ya no puede invadir Inglaterra. Inglaterra queda en manos de... O sea, es la gran dominadora de los mares. Pero Napoleón es el gran, o sea, por tierra, sí, sí. Sus triunfos son permanentes, uh-huh, ¿no? Autoproclamado emperador. Emperador, claro. Exactamente. Entonces, cuando Napoleón le cierra todos los puertos a Inglaterra, los puertos europeos, esto entonces es muy grave para Inglaterra. Y en este marco entonces surge esta idea de invadir Buenos Aires. Con noticias que recibía, que eran lugares muy poco protegidos, claro. Porque en realidad... ¿Quién iba a tener interés, no? De llegarse hasta el sur, del nada. Era la ciudad más austral de todas en ese momento. Sí, sí, así es. Pero el tema es que además España, que se había ido debilitando, había perdido totalmente toda su presencia en el mar. Entonces los contactos que tenía con sus colonias era prácticamente ninguna. Claro, algunos buques comerciales y... Pero muy amenazado por Inglaterra permanentemente, claro, y los claro. Corsarios, uh-huh. Y bueno. Entonces el contexto en el cual se produce este ataque al puerto de Buenos Aires, uh-huh. 1806. O sea, Hay una cuestión ahí de necesidad de Inglaterra de expandirse los mercados. Sí, económica. Indudablemente. Y también, sí, lo económico era clave. Entonces, lo que pasa realmente es que cuando Sobremonte debe enfrentar el ejército, se da cuenta que no tiene, a pesar que era un muy chico, como dijimos, 1600, no tiene las fuerzas suficientes, y entonces lo que hace es se repliega y él se va a Córdoba, porque él había sido gobernador en Córdoba, tenía prestigio en Córdoba, y en realidad Córdoba era un sitio importante, no Buenos Aires. Buenos Aires era una ciudad todavía pequeña. Sí, sí, era muy chiquito. Sí, ciudad. Tenía 40.000 habitantes. Ni para imaginarse lo que era. Y Córdoba en ese momento era más importante. Era mucho más importante y con un flujo comercial mucho más grande. Claro, podía contacto con el norte, con Potosí, con Lima. Sí, sí, con Chile. Y con Chile. O sea, estaba en el medio y entonces era más fácil poder conformar un nuevo ejército y entonces recuperar, claro, la ciudad de Buenos Aires. El tema es que en la población de Buenos Aires, cuando desfila ante el pueblo ese ejército tan pequeño, eso realmente genera toda un enorme desprecio hacia las autoridades militares, en este caso el virrey Sobremonte, porque decía, ¿cómo es posible que nos hayan dejado así, tan indemne, claro, tan sin ninguna protección? Con una fuerza que era bastante débil. Si bien era una potencia importante en el mundo, ese ejército puntualmente era muy débil. Exactamente. Entonces acá, el primer rescate que hago de esto, de las mujeres, fíjate vos que el sargento Arce, que fue uno de los que primero los enfrentó, él dice, de una manera, con una grosería soldadesca, dice el historiador,
que esta soldadesca, dice, son unos cagones por la manera como se repliega el ejército y cómo sobremonte frente a esos primeros, ese enfrentamiento con el inglés y esa falla en la lucha, hace que rápidamente se vaya a Córdoba. Sí, que si se hubiese quedado, tal vez hubiese podido defender el fuerte, sí, la ciudad, y no se hubiese entregado el botín que los ingleses se llevaron. En realidad, acá hay otra cosa. Sobremonte no le tenía demasiado confianza a la población de Buenos Aires. Él pensaba que en realidad, como también pensaban los ingleses, que este puerto que funcionaba con contrabando y donde el comercio con los ingleses era muy fluido, entonces él pensaba que, bueno, esas alianzas iban a funcionar en ese momento a favor de los ingleses. Entonces no confió en la población. Ese fue su primer su primer error. Y entonces cuenta la Gillespie, que es este oficial inglés que después va a internarse y que va a hacer todo un diario mostrando las costumbres del lugar, porque lo van a internar hasta Luján y va a contar cómo son la vida de nuestros estancieros. Y también tiene relatos sobre trabajo lo que pasó. Trabajo de inteligencia, si se quiere, ¿no? Después veremos que sí. Y entonces él relata esto, que los soldados habían entrado en una fonda y en esa fonda, por un lado estaban los ingleses y por otro lado estaban los soldados. Una vez que Beresford había tomado el fuerte y había tomado Buenos Aires, y entonces estaban siendo atendidos en una especie de restaurante, una posada, para ir a comer también. Y entonces se llamaba Los Tres Reyes, y la mujer estaba atendiendo y se con una cara de enojada mirándolo a los ingleses. Y también con cierto desprecio a los soldados. Entonces, a los soldados nuestros, criollos, ¿no? Sí, había de todo, españoles también, gallegos, sí, de todo un poco. Y entonces, en un momento, dice ella que realmente los ingleses le preguntan, bueno, ¿por qué tenía esa cara tan ofuscada, tan de malas maneras que estaba atendiendo? Y entonces ella le contesta: desearía, caballeros, que nos hubiesen informado más pronto de sus cobardes intenciones de rendir Buenos Aires, pues apostaría mi vida que, de haberlo sabido las mujeres, nos habríamos levantado unánimemente y rechazado los ingleses a pedradas. Eso dice esta mujer, y realmente, para los ingleses fue una manera de burlarse del comportamiento de los soldados. De Buenos Aires. Sí, claro, de Buenos Aires, claro, exactamente. Claro. Eso es un caso. Pero también tenemos el otro caso de cuando se lucha, el caso de Manuela Pedraza de Tucumán. Por eso se le llama la tucumanaza o tucumanesa, y hay una canción que habla de ella, y que en los días de la invasión inglesa, los días 10, 11 y 12 de agosto, ella combatió encarnizadamente, porque ella acompaña a su marido. Y acá yo voy a hacer una salvedad. Este ejemplo de mujeres que luchan, No es que acompañan, están luchando a la par de sus maridos. No es esa historia. Ella tiene las armas y están. Y la actitud, es otro soldado más, claro, realmente, ¿no? Esta idea. Y en un momento, entonces, matan a este soldado, a su marido, y entonces ella toma el fusil del muerto, matan a un soldado, toma el fusil del muerto y mata al inglés que había matado a este soldado. Y bueno, se le recompensa con el grado de alférez. Fíjate vos que esto también es importante. A las mujeres se les confería
un grado militar. Un grado militar. A la par del, de cualquier otro soldado. Sin importar soldado. El género, era el grado tal cual como correspondía. Y además con goce de sueldo. Uh-huh. Y en entonces le dice, en el parte que mandan a España, dice: no debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, por la tierra de su nacimiento, que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza, mató a un soldado inglés del que me presentó el fusil. Porque eso era muy importante. O sea, la falta de armamento era realmente una de las partes más débiles. Sí, recordemos que no había ejército regular en Buenos Aires. El ejército regular se lo había llevado sobre monte a Córdoba. Claro, pero aparte era muy chiquito también. Además de ser chiquito, pero ni siquiera chiquito, grande, ni siquiera. Nada, no, que no era nada. Entonces, yo creo que esa es la sensación de orfandad en que queda el pueblo de Buenos Aires dejado a su suerte. Ahí el que, bueno, la figura de Liniers se agranda uh-huh. en medio de todo eso. Porque una vez que son vencidos, o sea, que se reconquista Buenos Aires en agosto, entre el junio 26 de junio 26 27 de junio que invaden, se invaden sí que aceptan y que son vencidos uh-huh. Y hasta el 12 de agosto, donde se reconquista Buenos Aires, han pasado 40 y pico de días, ¿no? Claro. Fíjate vos que en ese corto momento es cuando el pueblo de Buenos Aires, al que Sobremonte le tenía tanta desconfianza, toma en sus manos toda la defensa, toda la fuerza para reconquistar una ciudad. Y otra cosa que hay que marcar acá es que este invasor hace acuerdos con determinados sectores de la ciudad. Los comerciantes prominentes que veían el libre comercio, exactamente. ¿No? El libre comercio importante para... Era muy importante y Beréfor va a tratar de seducir... Sí, porque aparte ya circulaba esta idea del liberalismo, sí, ¿no? El libre comercio, las nuevas ideas, ¿no? De la Revolución Francesa. Exactamente. Que era la libertad, bueno... Cada uno la entiende como quiera, ¿no? La libertad. Sí. Y el liberalismo. La libertad política, pero claro. Está la libertad económica también. Pero bueno, entonces se entendía que había que ser libre y el monopolio que establecían los Borbones era muy fuerte sobre Buenos Aires. Era férreo y además beneficiaba a determinados sectores. O sea, claro. Los grandes comerciantes monopolistas eran los que se veían beneficiados con sí, esto. Sí. Pero no... Y si no tenían que recurrir al contrabando. Sí, el contrabando era en realidad la gran manera de que el crecimiento económico de los sectores en claro, Buenos Aires. Claro, no había otras. Si no, no había posibilidad, porque era muy, muy estricto el control que había sobre el comercio. Sí, sí, intentaban ser estrictos, en realidad. Bueno, obviamente, estamos hablando de 1800... Sí. En realidad tenía era muy porosa, claro, la para decirlo de alguna manera, elegante, digamos, pero el comercio contrabandista, el contrabando era muy fuerte por Brasil en acuerdo con Inglaterra, e Inglaterra ahí tratando de esmerilar el poder económico de España. Bueno, y acá esta estamos etapa, en la segunda etapa, que es la defensa de Buenos Aires, porque indudablemente Inglaterra no acepta esta derrota. En realidad ellos mandan la nueva expedición pensando que era un refuerzo de lo que de había que hecho. Estaba. Claro, exactamente. Nunca habían llegado las noticias de la capitulación en Buenos Aires. Llega en el camino, digamos, porque bueno, estamos en una navegación a vela, así que eran por lo menos 2 meses, lo cual hacía que las noticias no fuesen todo lo rápido que se necesitaba. La cuestión es que mandan una gran expedición con 20 naves. Y entonces Liniers sabe
que eso va a suceder. Y Liniers, Álzaga, Pueyrredón y todos los que en ese momento van a tomar la posta, vayamos a nombrar. Juguemos con el nombre. Sí, para la defensa de la ciudad. Uh-huh. Entonces, lo que hace, y eso es muy interesante, porque otra cosa que uno tiene que ver es que en las invasiones inglesas hay toda una... De alguna manera, no es que fue la causa única, por supuesto, nunca, siempre hay una multicausalidad, pero las invasiones de inglesas permitieron una formación militar por parte de los hombres, exactamente. Claro. Y las milicias que organiza Liniers, que van a organizarse por el origen, entonces por eso están los arribeños, los de Pardo, Morenos, los Pardos y Morenos, los de Galicia, o sea, de acuerdo al origen de dónde son, es cómo se forman los distintos cuerpos de... ¿Cuántos se forman? Varios, ¿no? Sí, sí, llegan porque, no me acuerdo exactamente la cifra, pero son alrededor de 3.000 o más, porque se van agregando a los cuerpos. Saavedra, por ejemplo, bueno, primero voy a explicar esto. Los cuerpos estos de batallones elegían, o sea, los milicianos elegían quién era su jefe. Ah. De una manera muy democrática. O sea, por ejemplo, un batallón podía estar dirigido por un artesano o un agricultor, y dentro de los soldados había un rico comerciante. Ajá. Esto porque en realidad acá no era el poder en cuanto al dinero o la jerarquía familia, o la familia o los apellidos, lo que fuere, sino que era las capacidades, la destreza, que cada uno, ¿no?, tuviese, claro, en esta situación de guerra, como estaban. Esto fue muy importante porque plantea este tema de igualaban en cuanto a la capacidad que cada uno tenía. Y además era una preparación militar para la gente, que uh-huh, en realidad en el principio no lo tenían. Claro. Ellos, fíjate vos el esfuerzo, practicaban desde todos los días, de las 6 de la mañana hasta alrededor de las 8 de la mañana. Después, ajá, cada uno se iba a trabajar. Exactamente. Y en ese primer momento no tenían un sueldo los... No. Era milicias voluntarias. En realidad la milicia era una carga pública. Ah, era una carga pública. Una carga pública. Había esta idea de milicia, no es por las invasiones ya anteriormente. Cada cuartel tenía que vigilar a la noche. Ya existían anteriormente, de la primera invasión. Sí, sí. Ya. Pero eran mucho más chiquitas, ¿no? Además, no estaban... Era la preparación era no era una preparación como esta, ¿sí? Bien, porque a veces surge esta... A partir de las invasiones inglesas se forman las milicias. Ya estaban formadas, se fortalecen en todo caso. Sí, y se agrega gente. Y se agrega preparación militar. Por ejemplo, la ciudad está dividida en cuarteles, ¿verdad? Bueno, cada cuartel, la vigilancia que hacía, la ronda que hacían a la noche, era hecha por milicias. Ajá. Entonces, la gente que tenía dinero pagaba muy poco y entonces ponía lo que se llamaba los personeros, o sea, alguien que lo reemplazaba. Lo mismo en la frontera también estuvo, o sea, estaba el ejército, digamos, solventado por el Estado, pero además estaban las milicias, que eran lo que la gente, los mismos estancieros que juntaban determinada cantidad de hombres para defenderse en ataques, claro, en balones, claro, lo que fuera. Claro, fundamentalmente la línea de frontera, ¿no? Sí, claro, exactamente. Y Pergamino, por ejemplo, fue era línea de frontera, uh-huh, hasta muy entrado el siglo XX, el siglo XIX. Sí, ya 20 sería medio peligroso. Pero esta constitución de milicia tiene un efecto importante en el hecho de ahí población preparada militarmente. Y ahí, por ejemplo,
se forma estas, este ejército de los patricios, comandados por Saavedra. Saavedra era un comerciante claro, alto peruano, que, bueno, en realidad hay muchos que la primera vez que tienen un contacto con la vida militar se hace en ese momento. Belgrano, por ejemplo, claro, que fue claro, sargento en la época de la... que era un abogado, sí, especialista, cónsul, ¿no? Claro, estaba en el consulado, era secretario del consulado. Pero hasta ahí, o sea, de cuestiones militares, nada. Nada, y además especialista en economía, así claro, que imagínate. Claro. Bueno, y acá aparece otra figura femenina importante. Que en las invasiones inglesas, en la segunda invasión inglesa. Exactamente, en la segunda, que es Martina Céspedes. Y esta mujer, la defensa de Buenos Aires en realidad es un pueblo en armas. Uh-huh. Porque así como estaban las milicias, pero el oficial inglés mete a su ejército en las calles de Buenos Aires. Esto fue una enorme trampa y él sabía de eso. El tema de las casas los balcones, de Buenos Aires. Las casas, la altura. Claro. El grosor de las paredes, las ventanas todas protegidas con postigos y con rejas. Las azoteas, que eran un parapeto donde se defendían. Claro, porque era alta la azotea y además no había mucha casa de varias plantas. No, no, no era para casa... nada. Las casas de azotea eran las casas importantes que tenía la ciudad. Uh-huh. Si no, eran ranchos de dos aguas. Pero el centro tenía estas características de casa que en realidad se transformaron en lugares de absoluta... facilidad para la defensa. De resistencia, uh-huh, exactamente. Entonces, acá participan las mujeres, participan los niños, porque le tiraban, por ejemplo, bombas, ellos dicen botellas con fuego, que son las bombas molotov. Claro, exactamente. Piedras. Lo que encontraban. Sí, no sé, esto del aceite, hay un trabajo... de Mengazzini, que no pudo encontrarlo en otra documentación. Así que eso, no sé si queda como anécdota. Algunos dicen que es una anécdota y que en realidad conseguir aceite era muy complicado. Claro. Tirar litros y litros de aceite. Sí, pero sí piedras y claro, estas molotov y bueno. Tal vez agua caliente, ¿no? Sí, puede ser, pero bueno. Lo que sí lograron ellos es... conseguir desde Chile, le mandaron pólvora, porque ese era el otro problema. Claro. Y fueron tratando de conseguir armas. Fue requisada todas las armas de la ciudad y eso aumentó. O sea, fue un trabajo... Y se pusieron a fabricar también. También, claro. Sí, con los elementos que había. Claro, claro. Y entonces, en esta otra heroína de las invasiones inglesas, que es Martina Céspedes, ella, cuando los ingleses invaden, en julio de 1807, en la defensa de Buenos Aires, los ingleses penetraban por las calles y entonces, a medida que avanzaban, pedían a las casas de familia que los ayudaran con, bueno, bebidas o lo que fuere, lo mismo que en las pulperías. Y entonces, en una de estas casas, en esta Martina, ellos le piden, y ella le dice que bueno, que sí, que les va a dar, pero con la única condición de que vayan entrando de a uno a la casa, y les promete que les va a dar caña, ginebra, esas cosas. Ella estaba con sus tres hijas. Y entonces, bueno, los ingleses van entrando, y a medida que van entrando, estas mujeres los van tomando prisioneros. Son 12 en total. 12. 12 soldados que habían entrado en la casa y esta Martina junto con sus hijas van a tomar los prisioneros. Cuando se produce el triunfo y entonces los oficiales ingleses se rinden, esta mujer aparece con estos prisioneros. Pero este aquí que... Y acá uno mira cómo la historia tiene distintas tonalidades. No vuelven los 12, vuelven 11,
¿qué pasó con él? ¿Y el otro? ¿Y el otro qué murió? ¿Pasó? No. Parece que en esas horas, una de las hijas de Martina se había enamorado del soldado inglés. Que debe haber sido bonito, andás a ver por qué claro. produjo semejante impacto de amor a primera vista, lo que se llama. Y ese se quedó, no fue entregado prisionero y, bueno, terminó en boda y en confite. Ah, se casó. Se casó con medio él. Obligado, capaz, ¿no? A punta de pistola. Y quizá, no sé, no eso... Eso no sé. Eso la historia no lo comenta. Pero en realidad también se hizo un trabajo de zapa con muchos soldados, sobre todo irlandeses, claro, que eran católicos. Ah, claro, claro. No los protestantes. Porque uno piensa, ¿no? 40.000 habitantes, Buenos Aires. Sí. ¿Cuántos de esos 40.000 estaban preparados para enfrentar a este enemigo tan poderoso que era el imperio inglés? Primero, el tema es que toman Montevideo primero. Claro. Y entonces, en Montevideo, que estaba sobre monte, claro. había vuelto. Sí, sí, sí. Y como Buenos Aires no lo recibe, entonces él pasa a Montevideo. Y en Montevideo no podía circular por las calles porque la gente lo rechazaba y le lo afrentaba por su mala... Por su cobardía. Por su cobardía. Por no haberse puesto al frente. Exactamente. Y cuando vuelven a los ingleses a Montevideo en 1807, él vuelve a fracasar en la defensa de Montevideo. Entonces realmente, fue... O sea, queda con un mal recuerdo en la claro. historia. Sí, sí. Y el oficial inglés que dirige toda el ataque a Buenos Aires y a Montevideo, después también es juzgado en Inglaterra y él tiene que explicar cómo, con toda la fuerza de su ejército, no pudo vencer en última instancia a una aldea, ¿no? Una aldea con un ejército mínimo, débil. Sin conducción política porque se había ido, ¿no? Exactamente, la cabeza que era el virrey. Y acá la figura clave es Liniers, indudablemente, con la ayuda de Alza, de Pueyrredón y otro montón de mujeres, como hemos visto. O sea, acá siempre uno destaca este tema de el organizarse, en primer punto, y la convicción. Los ingleses pensaban que la población los iba a recibir, no iba a apoyar, totalmente con los brazos sí, abiertos. Sí, tal vez había algunos, ¿no? Que estaban... Pero eran muy pocos. Que estaban muy propicios a hacer buenos negocios, pero nada más. Y esto uno lo ve, si uno lo trae al presente, siempre está la convicción de las mayorías del pueblo que pone el cuerpo a cada uno de estas luchas. En este caso, con riesgo de vida. En otros momentos ponen su tiempo, sus momentos de ocio, todo su esfuerzo. Y siempre va a haber dentro de estos grupos dominantes esos que siempre están acordando con el enemigo. Uh-huh. O sea, uno lo ve en este momento en la Argentina, o lo mismo en Brasil, en este tema de los grandes grupos económicos que siempre son los que están dispuestos a negociar claro. con aquel que les lo favorece con unas migajas, porque sí, en última porque instancia en definitiva, sí. No dejan de ser socios menores. En perjuicio del pueblo en general. De la mayoría, exactamente. Porque esas migajas que estos grupos privilegiados reciben, para ellos es mucho, pero para el pueblo es nada. No, pero además es a costa a la explotación del pueblo. Vender soberanía, vender convicciones, nada. Vender ¿no? el esfuerzo de trabajo que implica el sostenimiento de un país. Y siempre estas clases dominantes han sido los dispuestos a el negocio. No, esto se cuenta en los salones de los ricos comerciantes porteños, como los Escalada o los Marcó del Pont, que recibieron a los oficiales y organizaban bailes, ¿no? Y paseaban las señoritas por los paseos de Buenos Aires. Entonces, uno siempre tiene que pensar en estos grupos que en realidad
son más una base extranjera que un pedazo del país. Interesante, ¿no? ¿Y cómo queda este hecho, ¿no?, de las dos invasiones, o si se quiere, una sola dividida en dos? Sí, en dos partes, dos momentos, sí. ¿Cómo este hecho va a marcar definitivamente la idea de independencia, ¿no? Sí. Para adelante. Si, no sé si en otros capítulos de esta serie vamos a... Sí, el próximo capítulo va a ser todo el proceso de la independencia, pero acá el tema de la independencia, esto prepara. ¿Por qué? Porque, como vos decías, están todas las ideas de la Ilustración y hay muchos que ya están trabajando, por ejemplo, Miranda es uno de ellos, y que han recurrido a Inglaterra porque piensan que Inglaterra les va a facilitar arma, dinero, para llevar adelante un proceso de independencia de España. Sí. Lo que ellos no pudieron prever es que en realidad Inglaterra lo que tenía era un claro programa de ocupación, como lo demuestra, porque, por ejemplo, Rodríguez Peña, que se hace conocido de Beresford, cuando a Beresford y los otros soldados ingleses lo internan en Luján y los tienen prisionero, la idea era, cuando saben que viene otra invasión, entonces ellos dicen, bueno, hay que llevarlo lejos. ¿Y qué hace Rodríguez Peña? Rodríguez Peña los libera y los permite que se trasladen a Montevideo, porque él estaba convencido que esta invasión de los ingleses no iba a ser de ocupación, iba a ser de liberación. Entonces ellos, también había estos otros que, lo mismo Miranda pensaba en la independencia, pero no, en realidad no eran los programas de Inglaterra. Inglaterra, una clara visión liberal de poder vender mercadería, conseguir materias primas para la revolución industrial, y también evitar el desarrollo industrial de un montón de cualquier otro país que compita con su industria. Después va a ocurrir en Paraguay la Gran Guerra. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, cuando viene esta segunda invasión, barcos con carga, con un montón de productos que inundan el mercado montevideano. Claro, eso también, eso, ¿no? Más allá de que la invasión no prospera como militarmente y ocupación, digamos, de convertir en una colonia inglesa a Buenos Aires, la mercadería que trajeron se vendió toda. Sí, sí, fue totalmente... Entra en el puerto. Entra, y el tema es empezar a implementar o implantar un gusto. Claro. Es el tema, o sea, hacer que la gente del lugar tenga necesidad de los productos liberalismo, el liberalismo, exactamente, ¿no? El liberalismo, ellos empiezan a hacer ponchos, y empiezan a hacer, miran cuáles son las costumbres del lugar, y vos imaginate que teníamos una importante industria, que no era industrial a nivel fabril, pero era era una artesanía cordobesa, los tejidos del interior del país eran muy... Y que se hubiese podido ir desarrollando. Seguro, porque... Y Belgrano lo tiene muy claro, y él dice, acá o acabamos con el viejo amo, pero no queremos uno nuevo, claro, por Inglaterra. Claro, claro. Belgrano lo tenía muy claro en ese sentido. Lo interesante de estas cosas, porque a veces sentarse a pensar un poco en reflexionar, ¿no?, de dónde venimos como sociedad, es interesante para entender el presente, ¿no?, que nos atraviesa hoy a todos. Exactamente. Así que... Sí, sí, en realidad la historia es una continuidad, es siempre presente. No es que se acabó las invasiones inglesas. Vos fíjate que seguimos invadidos. Permanentemente estamos siendo invadidos. Y lo que pasa es que, bueno, la forma de la lucha es distinta, pero que tenemos que enfrentar invasiones, en este caso económico, con una extranjerización de nuestra economía terrible, bueno, esto marca todo un presente. Entonces, el próximo tema para la semana que viene. La independencia. La independencia. Y una pregunta. ¿Hay independencia?
Bueno, dejémosla.